Entonces, azaroso, tú mangaste con la sucita esa de Paola, dime, explícame. Pero me acabo del diablo, pero eso fue ayer, tú y yo estábamos comiendo bien, ¿ahí qué pasó? Oye, eso fue ayer, pero es de hoy que yo estoy hablando. Oye, cuando te vea pasando palabras con Paola, vamos a tener problemas y ve comprando la caja que te voy a matar. Ay, mi amor, perdóname, yo aquí pensando mal, pero es que tú sabes que uno tiene su problemita. ¡Azaroso del diablo, maldito! Porque dime, ¿qué es lo que decía ahí? ¿Tú no lo ves? Está sí. Clarito, ella lo va a entender. Es obvio que va a funcionar. ¿Y cómo tú se lo vas a hacer llegar eso ahí? ¿Cómo que cómo se lo voy a hacer llegar? Pero, mana, tú estás más bruta que todos los días. Hoy, mira, voy a agarrar y le voy a crear un avión específicamente para él solo. Y lo voy a montar en el avión y lo voy a mandar a volar. Oye, pero espérate. Tenemos que ir ahora mismito, porque ahora mismo está la cosa frita, porque tú sabes que hay marido, tiene que estar trabajando, y ella está sola y así nadie lo puede brechar. Así que vamos a ir ahora mismo. Mano. Dime, mi amor. Yo no voy a poder acompañarte ahora. ¿Cómo que tú no vas a poder acompañarme? Pero esta misión es de las dos. ¿Qué te pasa, Paola, a ti? Bueno, mi amor, tú tienes que entenderme. Yo creo que el penco mío está oxidado y necesita mantenimiento. ¿Tú sabes cuándo yo voy? ¿Penco? ¿Oxidado? Espérate. ¡Ah! Tú estás hablando de la tubería tuya, ¿eh? De lo mismo que estaba hablando de Aurelia ayer, pero... Sí. ¿Y por qué? Tú tienes que darle mantenimiento a eso. Además, acuérdate que él te dijo que yo te puedo resolver. Quédate conmigo porque tú me tienes que ayudar. No, mi amor, es con mi marido que yo quiero. Tú, porque no tienes marido, no sabes qué hacer y es conmigo. Esta vuelta tú la vas a hacer sola porque yo no puedo acompañarte. Tengo ganas de mojar el penco. Tú sabes que está oxidado y hay que darle mantenimiento. Está bien, Paola. Yo lo voy a hacer sola, sin ti. Sola, como siempre. Oye, ahora. Pero ven acá, ¿qué es lo que tú le estás viendo a ese tipo? Porque ese tipo no quiere nada. Yo lo que quiero es que tú me digas a mí. ¿Qué diablo fue lo que tú le viste a ese azaroso? Es un arrancado. No te lleva para un hotel. No te da cuarto. Mira ese moño. Tú me tienes harta. Yo estoy harta de verte con ese moño ya. Esos cabellos tuyos no aguantan un mojadito más. Dile que te dé cuarto para ir para el salón. Las uñas, amor. Eso es importantísimo. La chela. Que por cierto, aquí hay una. Toma un trago. Bueno, yo me voy a dar un trago, pero. Está buena. Pero yo te voy a decir la verdad, ese es el hombre que yo amo y tú me ofendiste demasiado. Me dejas saber cómo salió todo. Me voy. Ah, pues se va ahí. Sin despedirte. ¡Chopa! No, pero qué ridícula esta. Estamos ofendidas ahora. Por la verdad murió Cristo, amor, ¿oíste? Lo hago sola. Pero esto va a funcionar. Este avión quedó mal tramado, pero se va a quedar así. Ay, dinero, mi yuyo. Entonces, azaroso, tú mangaste con la sucita esa de Paola, dime, explícame. Pero me acabo del diablo, pero eso fue ayer, tú y yo estábamos comiendo bien, ¿ahí qué pasó? Sí, oye, eso fue ayer, pero es de hoy que yo estoy hablando. Oye, cuando te vea pasando palabras con Paola, vamos a tener problemas y ve comprando la caja que te voy a matar. Oh, mi amor, ven acá, pero yo sufro el corazón, no me trates así, por favor. Tú sabes que a ti yo te quiero, mi amor. Oye, yo no quiero a esa mujer de Paola. Yo no quiero a esa mujer a mí. No me interesa. Y ahí yo te puse claro a ti. Oye, dime, ¿qué tú has hablado con la mujercita tuya esa, con la sucita tuya? Dime. Mi amor, oye, yo he hablado tantas cosas que ya yo no sé qué hablarle. Dime, ¿qué tú quieres saber lo que yo le haya dicho a ella? Dime, ¿qué tú quieres que te diga? Mira, David, el diablo. Oye, yo no quiero saber que si tú hablaste con ella. Yo quiero saber si te dejaste de ella para que venga a vivir conmigo, ¿eh? Mi amor, mira, tranquila. Yo todavía no hablo con ella, pero yo voy a hablar con ella, tranquila. Yo voy a hablar con ella, yo voy a poner todo claro ya. Pide el diablo, eso tú me dijiste ayer y hoy también vuelve con el maldito tema de nuevo. Oye, véteme de aquí, véteme de mi casa, muévete, véteme. Pero mujer del diablo, ¿y qué? Yo te puse claro, hasta que tú no dejes la sucita esa, tú no vuelves a ver a Linda, oíste, te lo estoy diciendo. Y hoy me consigo un tigre, y adiós. Tú no eres loca, oíste, tú no eres loca, diablo, coño. ¿Cómo yo voy a resolver ese maldito problema? Voy a tener que hacer algo yo, Dios mío. Mierda. Van a ser las 2 de la tarde y David no ha venido ni siquiera a comer. Ese tipo está rarísimo. Un hombre que muere por la comida. Ese vive por la comida. Ese hombre come más que el diablo y no puede estar sin comer. Y no ha llegado. Ni siquiera se... La comida va a coger gusano ahí porque no ha comido todavía. Diablo, qué maldita calor. Que hoy tú vas a conocer con quién tú convives. Ay, Dios.
tampoco. ¿Y qué es esto? Cuidado. Oh, la que consideras tu mejor amiga te está comiendo el marido. Y tú ni cuenta te das, estúpida. No. ¿Y esta loquera? Pero deja ver. No, pero ¿quién diablo me trajo esto a mí? ¿Y cuál amiga mía será? Porque yo no puedo creer que sea, no. Pero tampoco, No, pero también me va a tener que dar una explicación a mí de esto. Papá, yo no desgraciame la vida con él. Yo no voy a abrir colmado hoy, no. Está calor, está del kilo, el diablo. Y ese abanico que está decocotándose allá, porque nadie me quiere pagar de lo que cogen fiado en este maldito barrio. Pero ven acá, viejo, tú te dedicabas ahora a estar de esquina en esquina y no va a abrir colmado. Yo fui a comprar un refresco, loco, para el calor, y ahora me estoy muriendo más porque no te he visto allá, loco. ¿Y qué es lo que? Un maldito refresco, Luis José. Tú me debes 500 pesos desde hace dos quincenas atrás y no me lo has pagado. Y ahora vienes tú a hablarme a mí y que yo no abro el colmado. Pues gente como tú que yo no estoy abriendo el colmado, azaroso. Viejo, pero usted sí es rencorita, loco. Usted puede regalarme esos 500 pesos y de ahí te está hablando tanta zica. Porque 20 pesos que tengo en los bolsillos para comprar un refresco. Mira, 20 pesos. 25 para comprar un refresco porque no tengo ni para beber agua. Mire, Luis José, coge esos 25. Vaya al canal de allí. Usted le da los 25 a un motoconcho y se mete en el canal y bebe saco de agua porque yo el colmado hoy no lo abro por gente como tú, azaroso del diablo. ¿Ah? Y a propósito, se anda rumorando por ahí que te está comiendo una tipa que está comprometida y te va a llevar el diablo, ¿oíste? Usted ve, viejo, ahí es que usted lo daña porque usted demasiado lleva vida. A usted no le incumbe ese tema es mío y de la chamaca. Preocúpese de abrir el colmado y soltarme a mí en banda. No hay problema. No hay problema. Cuando David te encuentre, yo te voy a hacer un cuento, garajito, ¿oíste? Que aquí todo se sabe. Usted ve, viejo, ya usted violó el código de la calle y no se puede violar. Yo mejor me voy para no romperte la boca, ¿oíste? Pues la verdad murió Cristo, mi amor. Tú me excusas, tú ves. Sigue agarrando mujeres ajenas que cuando te agarren te van a dar la madre. Diablo, mano, pero es que en este barrio no hay un vecino que sirva. La única que tiene la cuenta limpia es Paola, ya después nadie. Toditos son unos malditos malapagas, azarosos del diablo. Por eso que no lo voy a abrir nunca, hijo de pe. Dice, desgracia, pero él me va a escuchar cuando él llegue, porque yo lo voy a desarmar como estoy desarmando esta mata ahí. Ay, mi madre, mira esa mujer, ¿dónde está? Tú eras ahora. Oh, te dio la maldita gana de llegar, David. Mi amor, ahora, mi amor. No, mi amor, escúchame, que fue que se me presentó un inconveniente en el trabajo. Tú sabes que como son esos jefes, que si no le terminan los trabajos que ellos le ponen y malguito por ahí, o sea que si tú no lo terminas, tú tienes que llegar tarde. Y por eso fue que yo vine tarde, mi amor, excúsame. Ay, mi amor, perdóname, yo aquí pensando mal. Pero es que tú sabes que uno tiene su problemita. ¡Azaroso del diablo, maldito! Dime, ahora tú me vas a explicar algo aquí a mí. Y yo quiero que tú me expliques qué diablo significa esto. ¡Rápido, dime! Pero mi amor, yo no sé qué es eso. Eso es un invento que la gente está... Yo no sé, no sé esa vaina, mi amor. Javi, entonces tú no sabes nada. Tú no me quieres decir qué es lo que dice ahí, porque yo sé perfectamente que tú estabas por ahí rumbeando con alguna tipa. Pero mira, David del diablo, yo te voy a decir una maldita vaina a ti, que yo no me entere que tú estás con una tipa o que yo no te vea, porque te doy a ti, a ella y a tú el que se meta. A mí no me importa si es familia tuya, pero yo te... ¿Me entendiste? Pero mi amor... Yo soy hombre fiel, yo no soy hombre infiel, yo soy tuyo. Tú eres mía, yo a ti te quiero. Eso es mentira. Ven, mi amor, ven, vamos para acá, dentro, vamos a comer una cosita. Pues ya ven. Ay, a mí suéltame. Y yo te puse claro a ti. ¿Y qué comida de qué? La comida tuya se le eché yo a los perros, porque a los perros fue mínimo que yo la cociné, tú la dejaste dañar ahí. Mira, yo te puse claro. Y a mí suéltame, bandica. Te tengo en la mira, oíste. Cuando lleve algo raro, te voy a partir tu cabeza. Mi amor, pero por Dios, no te vayas, mi amor. No, ven, por favor. Diablo, coño, no, mira, ahora se me fue la mujer, Dios mío. Ah.